La Facultad de Derecho y el Instituto Nacional Electoral dan la bienvenida a todas y todos nuestros seguidores al conversatorio Derechos Político-Electorales de los Pueblos y Comunidades Indígenas, que esta vez será moderado por el maestro Alan Arce. Adelante. Muy buena tarde a todas y todos los que nos acompañan desde sus hogares, desde sus equipos, a través de las redes sociales. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro tercer conversatorio, el tercero de tres que se han llevado a cabo y el último de este ciclo. Les damos la más cordial bienvenida a nombre del Instituto Nacional Electoral y de la Facultad de Derecho de la UNAM. Hoy tenemos el gusto de contar con cuatro panelistas muy reconocidas que nos estarán compartiendo sus análisis respecto al tema que hemos venido manejando, derechos políticos y electorales de los pueblos y comunidades indígenas. A continuación, me permitiré leer una breve semblanza de quien será nuestra moderadora de este panel el día de hoy. La maestra Roselvi del Carmen Domínguez Arévalo es licenciada en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, maestra en educación y doctoranda en Derecho por el Instituto Universitario de Puebla, formación por carrera en el Poder Judicial del Estado de Tabasco, docente de diversas asignaturas de Derecho, coordinadora de capacitación y secretaria general de acuerdos del Tribunal Electoral de Tabasco. Actualmente es consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, presidenta de la Comisión de Servicio Profesional Electoral e integrante de las de Igualdad y No Discriminación y de Denuncias y Quejas. Es integrante del Consejo Consultivo del Proyecto de Integridad y Fortalecimiento de la Transparencia, coordinado por el PNUD, la Secretaría de la Función Pública y USAID. Coordinadora Nacional de Abogadas de la Federación Mexicana de Colegio de Abogados. Además, es vicepresidenta y expresidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales y Electorales, ANCE. Ha incidido en su estado y en la República en diversos trabajos, lineamientos y actividades para la participación política y educación cívica, inclusión de mujeres, personas indígenas, jóvenes, personas que viven con alguna discapacidad y población de la diversidad. Maestra Roselvi, bienvenida, un gusto tenerla aquí y pues le cedemos el uso de la palabra para la moderación. Bienvenida. Muchas gracias, Alan. Al contrario, el privilegio sin duda es mío. Gracias al Instituto Nacional Electoral y a la Facultad de Derecho de la UNAM por hacer este ciclo de conversatorios que a partir del día 6 se estuvieron desarrollando. Este ciclo denominado Derechos Políticos y Electorales de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Y bueno, para cerrar el día de hoy con broche de oro, tendremos este panel con el tema Mujeres indígenas en cargos de elección, la paridad en los sistemas normativos indígenas y la violencia política en razón de género. Ya, sin duda, el tema de la paridad y la violencia es bastante complejo, ha traído bastantes complicaciones, pero hablar del tema de la paridad y de la violencia política que padecen las mujeres indígenas en nuestro país es relevante de tratar. Desde la reforma electoral de 2019, paridad en todo, y 2020 respecto a violencia política contra las mujeres, hemos visto cómo las y los legisladores dejaron asentado un apartado especial para las mujeres indígenas, porque definitivamente tiene que ser visto con esta perspectiva de género, sin duda, pero también de interculturalidad. Y para ello, el día de hoy, tanto el INE como la Facultad de Derecho del UNAM han congregado aquí a expertas que van, sin duda, a ir orientando, despejando algunas dudas y que vamos a crecer en comparar cuáles son los estudios que desde la academia o desde las instituciones se están realizando para avanzar en la temática. Y pues es así que este conversatorio tiene una dinámica de tres rondas, tres preguntas detonadoras en las que cada una de las ponentes tendrán hasta 6 minutos para poderlas contestar. El orden que está previsto es la doctora Laura Raquel Valladares, la maestra Arely Celeste Fonseca,
la maestra Anabel López Sánchez y Crescencia Díaz Vázquez. En ese orden vamos a ir contestando en cada una de estas preguntas detonantes. Yo voy a estar muy pendiente de los tiempos y antes de que venza, un minuto antes de que venza su término, yo les voy a indicar lo conducente. Y pues bueno, me place mucho presentarles ya quiénes son estas expertas. Primeramente, la doctora Laura Raquel Valladares de la Cruz. Ella es profesora investigadora del Departamento de Antropología de la UAM Iztapalapa desde 2001 y actualmente es jefa del Departamento de Antropología. Pertenece al área de investigación de antropología política. Sus temas de investigación se centran en tres grandes áreas: movimientos y organizaciones indígenas en México, interés que ha mantenido durante más de tres décadas y que la han llevado a estudiar las formas de organización, resistencia y estrategias de lucha de los pueblos indígenas en México, así como los derechos colectivos de los pueblos indígenas. En esta última temática ha analizado su impacto al interior de las organizaciones indígenas, su rol para la construcción de plataformas políticas en diversas organizaciones. Otro de sus temas de reflexión e investigación ha sido el proceso organizativo y reivindicatorio de las mujeres y los jóvenes indígenas en diferentes etnias del país. Ha realizado investigaciones sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres indígenas en comunidades indígenas de los estados de Guerrero, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Veracruz, Michoacán y el Estado de México. Una tercera línea de interés se ha centrado en el análisis de las políticas multiculturales y postmulticulturales puestas en marcha en México desde los años 90 del siglo pasado hasta la actualidad, especialmente en las relacionadas en materia de derechos político-electorales para personas de pueblos y comunidades indígenas desde la perspectiva de la antropología jurídica. Por ello, todas estas investigaciones han dado producto y ella es autora y ha coordinado distintos libros y artículos, destacando entre ellos en los denominados Activismo, Diversidad y Género, Antropologías Feministas en México, Nuevas Violencias en América Latina, Los Derechos Indígenas ante las Políticas Neoextractivistas y la Política de Seguridad, Los dilemas de las cuotas afirmativas en materia electoral para los pueblos indígenas en México y Nos están matando, violencia de género y violencia política en México. Sin duda, vamos a escuchar grandes aportaciones. Asimismo, tendremos la oportunidad de escuchar a Arely Celeste Fonseca Sánchez. Ella es licenciada y maestra en Derecho y en Derecho Constitucional y Administrativo por la Facultad de Derecho de la UNAM. En su formación académica cuenta con diversos cursos y diplomados, entre ellos Estado, Política y Democracia en América Latina, Litigio Estratégico y Herramientas para la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Derecho Agrario, Desarrollo Sustentable con Perspectiva de Género. En su experiencia profesional, ella ha sido catedrática de las asignaturas de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales, Teoría General, Derecho Indígena, Derecho Municipal, Sociología General y Jurídica. También se desempeñó como directora general adjunta de Regularización de la Propiedad Rural en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno Federal. Es asesora de la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la 60ª legislatura. Ha participado como ponente y conferencista en diversos foros y seminarios, además de colaboradora en las revistas El Citadino y Piensa Joven. Nuestra querida Anabel López Sánchez. Ella es feminista, activista de diversos movimientos y defensora de los derechos humanos y derechos políticos de las mujeres y de los pueblos y comunidades indígenas. Es participante en diversas redes y colectivos de mujeres que trabajan por los derechos de nosotras. Con estudios en educación y sociología, cuenta con una destacada trayectoria laboral en docencia, en investigación y en el servicio público. Ha colaborado en diversos mecanismos para el adelanto de las mujeres
y en instituciones que trabajan por los pueblos y comunidades indígenas. Actualmente se desempeña como directora general para la promoción de una vida libre de violencia e impulso a la participación política del Instituto Nacional de las Mujeres. Gracias por haber aceptado. Crescencia Díaz Vázquez. Nos complace tener a la licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma de Chiapas. Ella es hablante de la lengua maya chol y su carrera profesional se ha centrado en su desempeño como maestra de educación primaria indígena en el estado de Chiapas. Ha sido aspirante a la Diputación Federal por el Distrito 1 de Palenque, Chiapas, por la cuota indígena en dos procesos electorales. Es activista y defensora que se mantiene en una lucha por los derechos políticos y sociales de los pueblos, comunidades y personas indígenas. Sin duda, en este panel se cuenta con las herramientas necesarias para poder desahogar estas preguntas detonantes. Y la primera es la que dirijo a las panelistas. ¿Qué cambios consideran que debería haber para que exista una paridad en los sistemas normativos indígenas? Cuentan hasta con 6 minutos. Adelante, doctora Laura Valladares. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Inicio agradeciendo inmensamente la amable invitación que nos hizo el INE y la Facultad de Derecho de la UNAM a este importante conversatorio. Me gustaría reconocer y señalar que es muy importante los debates que ha abierto el INE junto con la UNAM y con otras instituciones, porque nunca antes como ahora el debate sobre los derechos político-electorales indígenas han estado en una mesa de discusión de manera muy constante, y eso es, me parece que muy relevante señalarlo. Y bueno, me complace mucho compartir con estas colegas esta mesa. Creo que podemos tener un debate muy interesante. Bueno, quisiera yo empezar señalando que el tema de los derechos de las mujeres en los sistemas normativos indígenas es un tema muy complejo por distintas circunstancias. Primero, porque no existen unos usos y costumbres únicos, ¿no? Somos un país megadiverso, hay 68 pueblos indígenas diferentes, con lenguas, con variantes dialectales de una sola lengua. Hay múltiples tradiciones políticas o de organización política de la representación en los pueblos y comunidades. De tal suerte que sería muy complejo señalar que hay una vía para hablar sobre qué prácticas o qué tipo de políticas podrían hacerse para que las mujeres fueran incluidas en calidad de paridad en los sistemas normativos indígenas. Y esto lo señalo, que me parece muy relevante, porque uno de los principios fundamentales de derecho para los pueblos indígenas es justamente su autonomía, el derecho al autogobierno, de tal suerte que me parece que sería muy intrépido señalar qué se puede hacer para que cambien los usos y costumbres. Los usos y costumbres son sistemas políticos vivos que cambian, se modifican a través del tiempo y por diversas circunstancias. Pero inicialmente me gustaría decir que cualquier cambio al interior de los pueblos indígenas lo realizan los propios actores y las propias mujeres indígenas. Hay sin duda alguna circunstancias que generan cambios en estos sistemas vivos que se van modificando, ¿no? Algunos tienen que ver, en el caso que nos compete ahora, que es la participación política de las mujeres indígenas, tienen que ver con la propia lucha de las mujeres, que se han organizado, se han aliado, han puesto en cuestión a sus propios sistemas normativos, y me parece que una de las particularidades más significativas es que las reivindicaciones de las mujeres indígenas en este país y en América Latina pasan por reivindicar su pertenencia étnica, su pertenencia a un pueblo indígena, y como parte de esta, sus demandas de género, sus demandas como mujeres. Es decir, esta particularidad creo que no la podemos separar. Son mujeres que pertenecen a pueblos, que tienen una identidad y que promueven cambios en su cultura tradicional. Yo decía que diferentes circunstancias nos ayudan a entender cómo es que cambian los sistemas normativos. Uno, decía, es por la propia organización de las mujeres,
por sus reivindicaciones. Procesos como las migraciones masivas que impactan en los pueblos indígenas, que implican un cambio de roles. Las mujeres ahora participan en muchas actividades que antes no lo hacían y algunas tienen que ver con esta migración de hombres tan importantes y este reajuste en los roles tradicionales también se traducen en ajustes en los roles de la participación política. Hay otras circunstancias. El acceso de las mujeres al sistema educativo. Hay muchísimas profesionales indígenas y esto también marca un cambio. Hay mujeres participando y creando redes específicas con reivindicaciones muy importantes. ¿Qué otros cambios se generan en los sistemas normativos? Este vínculo de las mujeres, por ejemplo, con toda la teoría y las organizaciones de defensa de derechos humanos. Hay una apropiación de la cultura de los derechos humanos que se hace de manera cultural. Se culturaliza la cultura de los derechos humanos, se adapta a las culturas indígenas. Eso se denomina, se vernaculizan la doctrina de los derechos humanos y esto ha sido muy importante para cambiar la imagen y los roles de las mujeres al interior de sus pueblos. También, en muchas ocasiones, los usos y costumbres, los sistemas normativos se modifican por los propios contextos específicos, es decir, situaciones de violencia estructural, violencia política, falta de empleo. Es decir, hay una cantidad de circunstancias que hacen que estos sistemas se vayan modificando. Es decir, son entes vivos y se modifican entonces por la participación de las mujeres, de los hombres. De tal suerte que la primera cosa que me gustaría señalar, que creo que es muy importante, es que considerar que no debieras emerger una propuesta desde fuera del qué se puede hacer para cambiar los sistemas normativos indígenas. Se tendría que respetar inicialmente este derecho constitucional al autogobierno y a la libre determinación. Por supuesto que hay incidencia de las instancias nacionales, de la nueva normatividad de paridad de género, pero me parece que no debiera imponerse desde afuera. Es un proceso en construcción interno y externo. Hasta aquí dejaría mi primera intervención. Muchas gracias. Gracias, doctora Laura. A continuación escucharemos la respuesta de la doctora Areli Fonseca. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos quienes nos siguen. Agradecer primero que nada a las autoridades de la Facultad de Derecho por el interés en estos temas, a nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, al jefe de la Unidad de División de Educación Continua, el maestro Diego Guerrero, y por supuesto al Instituto Nacional Electoral por poner sobre la mesa el debate en estos importantes temas que hemos estado siguiendo desde hace un par de días, en donde se hablaba de los derechos político-electorales de los pueblos indígenas en general, pero hoy específicamente de los derechos de las mujeres al interior de las comunidades. Y como ya nuestra moderadora señalaba, hablar de los derechos políticos de las mujeres es todo un tema. Es un tema estructural el que hay que modificar, el que es una lucha constante para eliminar las barreras de discriminación, de violencia, y particularmente si nos vamos al tema de pueblos y comunidades indígenas, sin duda que también tenemos que recurrir al análisis de aspectos estructurales. Como ya lo ha señalado la doctora Laura, debemos ver el tema de la educación, del acceso a oportunidades. El cambio debe venir desde dentro, desde las comunidades, escuchar la propia voz de las comunidades, preguntarles a ellas, a las mujeres en el seno de las comunidades, qué están haciendo, qué se necesita, establecer este diálogo. Eso es, me parece, como el punto principal para poder hablar de qué cambios se requieren. Los retos son mayores, los retos así como para las mujeres en general son significativos y poco a poco se ha ido avanzando en eliminar este tipo de barreras para el acceso pleno de los derechos, particularmente político-electorales de las mujeres. Aún no tenemos como el aspecto 100% ganado. Es importante recordar que hay una sociedad altamente machista en general en nuestro país y en la América Latina, y esto es uno de los principales cambios que debería hacerse, no solo al interior de las comunidades, sino en la sociedad en general. A partir de ello, también otra pregunta importante, no al seno de las comunidades, sino del sistema electoral. ¿Qué pasa con el sistema de partidos? A pesar de los avances en estas iniciativas como Paridad en Todo,
a pesar de las cuotas que se han impuesto para que los partidos políticos presenten estas candidaturas, pues sin duda ahí hay mucho aún que cambiar y modificar desde el sistema electoral mismo. Y ya volteando a ver al seno de las comunidades, bueno, pues ahí es justo esto, voltear a ver a las mujeres que están en pie de lucha, de resistencia, y poder preguntarles a ellas de qué manera podemos avanzar para que ellas tengan una representatividad mayor. Ahora, como bien comentaba la doctora Laura, hay una gran diversidad, una gran variedad de comunidades. Hay algunas en donde vemos que efectivamente las mujeres ya han asumido desde tiempo ancestral el poder de mando, están debidamente empoderadas, ellas han representado a sus pueblos, a sus comunidades, pero sin embargo tenemos otras comunidades, otros pueblos en los cuales la mujer aún tiene que luchar mucho por ser escuchada, porque se le tome en cuenta, porque sus derechos humanos sean plenamente respetados. Y es ahí en donde principalmente podemos incidir, debemos voltear a ver, hacer un análisis, consultar, sobre todo consultar y a partir de la propia voz que venga de las comunidades, tomar en cuenta qué se puede impulsar, qué acciones afirmativas deben tomarse en consideración para eliminar estas barreras de discriminación y para que el acceso de las mujeres a los cargos de representación sean plenamente efectivos. Otro aspecto, me parece, es, y que se ha mencionado de manera reiterada en este foro, es el tema de la representación en el sistema electoral, no únicamente al interior de las comunidades, no únicamente desde el ámbito municipal. Requerimos ir más allá, que el ámbito legislativo esté previsto, o incluso desde el ámbito a una candidatura presidencial. Ya tuvimos una experiencia de una mujer en este camino, y bueno, pues ahí vino todo otro tema, ¿no? El de las candidaturas independientes. Todos los retos que esto implica, que bueno, pues será materia de otra discusión, otro foro, pero me parece que es un gran ejemplo de todos los retos que tuvo que irse venciendo a llegar a comunidades en las que ni siquiera había luz eléctrica, medios de comunicación, señal, qué sé yo. Entonces, bueno, pues insisto, los retos son estructurales, los cambios deben venir desde el sistema mismo, desde el sistema político mexicano, desde el Estado, en modificar muchos de estos aspectos estructurales que sin duda representan una barrera para el acceso pleno a los derechos político-electorales de las mujeres y de las mujeres indígenas en lo particular. Y ya en el seno de las comunidades, concluyo como lo hizo la doctora Laura, respetemos este libre derecho a la autodeterminación, al autogobierno, a la autonomía y preguntemos a las mujeres, ejemplos de mujeres que han logrado avanzar y abatir estas brechas, hay muchísimos, por fortuna. Y bueno, pues sigamos esos pasos, esos caminos, me parece la mejor lección que nos han dejado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestra. Escucharemos ahora la respuesta de la maestra Anabel Sánchez. Muchas gracias, Roselvi, un gusto estar con ustedes. Bien, yo quisiera, antes de responder la pregunta puntual, decir que no podemos hablar de derechos políticos de las mujeres ni en sistemas normativos, ni de derechos políticos en su conjunto en este sistema político mexicano, aislado de los otros derechos. Los derechos para que las mujeres indígenas puedan ejercer sus derechos políticos, necesariamente deben tener garantizado el acceso a otros derechos. Si una mujer indígena no tiene acceso a la educación, a la salud, a una vida libre de violencia, difícilmente podrá ejercer sus derechos políticos. Entonces, quisiera reflexionar, compartir con ustedes esta perspectiva que siempre pongo sobre la mesa, diciendo que no podemos hablar de derechos políticos separado del ejercicio de los otros derechos. Y en ese sentido, en este país y en general en el mundo, las mujeres indígenas no han tenido acceso pleno al ejercicio de todos sus derechos. Por lo tanto, el ejercicio del derecho político también es limitado. Y bien, y en relación a la participación política de las mujeres, yo como Roselvi creo que vale mucho la pena hablar, cuando hablamos de derechos de las mujeres indígenas, no podemos, de derechos políticos de las mujeres indígenas, no podemos quedarnos solamente en el contexto del ámbito comunitario o local. Las mujeres indígenas y las no indígenas tenemos derechos políticos y tendríamos que tener la claridad de que las mujeres indígenas también
tienen que tener garantizadas las condiciones para poder ejercer los mismos derechos que todas las mujeres. Y en ese sentido, yo veo dos perspectivas. En el derecho positivo, este derecho que rige el sistema político mexicano, el sistema de los partidos políticos, es muy importante ir afinando la legislación para garantizar una efectiva participación y representación de las mujeres. Y digo afinando porque no ha sido suficiente. Las acciones afirmativas que el INE y los órganos electorales, Roselvi ha sido una gran impulsora de esto en su entidad, y los órganos electorales locales han impulsado para que las mujeres indígenas puedan acceder a los espacios de representación, no ha sido suficiente. Si bien pasamos a nivel federal de tres mujeres fueron electas en la elección pasada, en la del 18, para ser diputadas federales, ahora fueron electas 10. Todavía no está lo suficientemente clara la legislación, no está, son acciones afirmativas, hay que transitar a que estas acciones afirmativas sean ley. Y en relación a la participación de las mujeres indígenas en los sistemas normativos indígenas, yo creo que hay un pendiente enorme en este país y es el reconocimiento pleno de los derechos políticos de los pueblos y comunidades indígenas. Hablamos de sistemas normativos indígenas como si tuviéramos reconocido el sistema a nivel nacional, y no es así. El sistema normativo indígena como forma de organización política de los pueblos indígenas está reconocido solamente en tres entidades, en una plenamente, que es en Oaxaca, en donde hay, y solo a nivel municipal, donde hay 417 municipios que se rigen por sistemas normativos indígenas. En Michoacán, que está Cherán, que fue resultado de un proceso, de una sentencia, de un largo proceso de juicios hecho por la comunidad, en Oxxuc, Chiapas, y en Ayutla de los Libres, estos tres últimos derivado de procesos judiciales. Entonces, los sistemas normativos indígenas no están reconocidos en su plenitud en el marco constitucional de este país. En ese sentido, la participación de las mujeres indígenas está, pues, en el sistema normativo indígena, está de alguna manera limitado ante esta limitante marco que es la falta de un reconocimiento constitucional de la forma de organización política de todas las comunidades indígenas o los municipios indígenas. Y bueno, al interior de las comunidades indígenas, yo sí creo que, igual que Laura lo ha dicho, los sistemas normativos indígenas son vivos, y justamente porque son vivos, creo que hay una oportunidad importante para poder, como instituciones electorales, impulsar acciones afirmativas y también como instituciones públicas, asumo lo que nos toca como Instituto de las Mujeres, impulsar acciones afirmativas para que las mujeres puedan ejercer su derecho político. Y ahí yo lo que creo es que es muy importante que las comunidades puedan adecuar sus sistemas normativos, sus principios y las normas que los rigen en las formas de organización de sus municipios, de tal manera que la paridad le llegue a todas, en este caso a las mujeres indígenas. Gracias. Muchas gracias, maestra Anabel, excelentes aportaciones. Ahora escucharemos a Crescencia Díaz Vázquez para que nos conteste esta pregunta. Mukolish la huele changolani chan y la chan y li un pequeño yubili, mi chocoñetila la chic y el chilapeche el huevula y chan y li chan. Pues muy buenas tardes a todos y sobre todo agradecerle primero al INE que fue el que me hizo la invitación y pues a la UNAM que también a través de la Facultad de Derecho nos hizo esta invitación y creo que es muy importante porque el que nosotras como mujeres indígenas tengamos una participación por estos medios, yo creo que son muy pocas y pues les agradezco muchísimo. Pues para contestar a la pregunta, para que exista realmente una paridad de,
de género, de una participación igualitaria. Debemos de tener una participación igualitaria en la toma de decisiones, pero que de verdad esta paridad no sea nada más el que esté en el papel, como ya lo decían la doctora y la maestra, que la participación de las mujeres sea de manera que seamos tomadas en cuenta de verdad. Bueno, les quiero poner un ejemplo, ¿no? O sea, lo acaban de decir ustedes, el ejemplo de Oxchuc, que como muchos ya tienen el conocimiento, es el único municipio en Chiapas que se rige por sus propios sistemas normativos. En el tiempo en el que se formó este municipio a través de los sistemas normativos, se incorporaron a las mujeres en las planillas, pero habría que saber si realmente esas mujeres que formaron parte de esa planilla participaron realmente y tomaron decisiones realmente en ese proceso, o simplemente fue para cumplir ciertos requisitos, ¿no? Y un ejemplo claro, no sé si se hayan enterado ustedes, en Oxchuc tuvimos a una mujer, el caso de Maruca Méndez Fernández, que es del municipio de Mitontic, fue una de las mujeres que ganó la presidencia municipal y pues desafortunadamente no pudo tomar posesión por los usos y costumbres de esta zona que se encuentra ubicado en los Altos de Chiapas, y el que tomó posesión en su lugar pues su esposo. Y pues ahí nos damos cuenta claramente que la violencia política hacia la mujer sigue muy presente, y pues en este caso en Chiapas, aunque aparentemente el esposo, por usos y costumbres, él tomó el espacio de su esposa, pero legalmente Maruca sigue siendo la autoridad constitucional. Pues al final de cuentas la utilizan nada más para las firmas, ¿no? Yo pertenezco al Distrito 01 de Chiapas. En el 2018, 2017, 2018, fui aspirante a la precandidatura por la Diputación Federal por el distrito que ya mencioné, por la cuota indígena. Desafortunadamente no teníamos conocimiento, mucho conocimiento acerca de cómo defender esas acciones afirmativas. No pudimos llegar a otros procesos, pero pues creo que avanzamos mucho en ese aspecto, ¿no? Sabiendo que tenemos ya esos derechos como acciones afirmativas. Les quiero dar un antecedente más o menos del distrito de donde yo radico. La mayoría de las comunidades se eligen a través de asambleas ejidales se llaman, y las autoridades eligen las asambleas a mano alzada. Y pues ahí se eligen al comisariado ejidal, al tesorero y al secretario, a los vocales. Pero ninguna, hasta ahorita, de los 8 municipios que corresponde al distrito, ninguna de esas de las comunidades se ha tenido una autoridad mujer. Se puede decir una comisariada ejidal, pues no se ha escuchado, ¿no? Entonces nos encontramos todavía muy lejos de aspirar a un cargo elevado, en este caso en el proceso interno de las comunidades, y no, pues hasta ahorita pues no avanzamos, ¿no? Y pues muy claro ejemplo, ¿no? Con lo que ya les dije, la violencia de la violencia política hacia las mujeres, como es la que sufrimos nosotros, los que aspiramos a un cargo de elección, en este caso pues la Diputación Federal, que lo hicimos a manera de querer que realmente fueran representados los pueblos indígenas, pero desafortunadamente no pudimos ser escuchados porque simplemente por ser mujer indígena, pues somos discriminados, y pues por eso es que no podemos avanzar a grandes rasgos. Pero pues también hay que aplaudir la iniciativa que ha tenido el INE, porque pues ellos son los que al final de cuentas han luchado también, creo, una parte de ellos para que estos derechos sean reconocidos, y los que lo han violado o violentado son los partidos políticos. Y pues quisiera ahondar más con respecto a este tema, pero lo voy a dejar por el momento
hasta acá y ya en el segundo ya platicamos más al respecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Presencia. Grandes aportaciones que hemos escuchado y coincidencias. Vamos a preguntarles ahora a ustedes, ¿qué implicaciones ha tenido la implementación del principio de paridad en las elecciones dentro de sistemas de partidos y en pueblos y comunidades indígenas? Adelante, doctora Laura. Muchísimas gracias. También esta es una pregunta compleja porque, digamos, los impactos han sido diversos y estamos en dos universos también que son distintos, uno que tiene que ver con el de partidos políticos y otro con el de sistemas normativos indígenas. En términos generales, podría decir que sí ha habido, digamos, un impacto positivo. Hay un mayor número de mujeres en distintos cargos de representación política en todos los niveles de la estructura política de nuestro país, pero también ha generado algunos impactos no deseados, negativos o generado conflictos. Para ello me quiero referir brevemente a dos casos que son pues paradigmáticos, muy conocidos, pero que vale la pena ponerlos nuevamente a debate. Y uno es justamente el de Ayutla de los Libres en el estado de Guerrero. Es un caso paradigmático por muchos motivos. Uno es porque es el primer municipio de la entidad que se rige por sistemas normativos indígenas. 4 años duró el proceso jurídico para lograr este reconocimiento y en 2008 eligieron por primera vez a sus autoridades por un sistema fuera de los partidos políticos y no solamente eso es relevante, sino que reestructuraron la organización política del municipio. Ya no existe un presidente municipal, sino 3 coordinadores, un coordinador por cada uno de los pueblos que constituyen este municipio, Mepa, Nasabi y Mixtecos. Uno de estos cargos, una de esas coordinadoras es una mujer brillante, de origen afromexicano, feminista, y entonces eso le ha dado a esta gestión, digamos, una particularidad donde la discusión de género es muy importante, de los derechos de las mujeres. Otra cosa que es muy importante en este proceso político es que se decidió por asambleas comunitarias y luego una macroasamblea municipal que todos los representantes iban a ser mitad hombres y mitad mujeres. Se eligieron 280 autoridades, mitad hombres y mitad mujeres, respetando y asumiendo el principio de paridad de género. Otra particularidad, se trata de representantes nombrados en asambleas comunitarias, no electos. Entonces se trata de un proceso político muy interesante, donde una de sus primeras acciones fue hacer un esfuerzo muy grande de capacitación de todas las mujeres que tenían un cargo, ¿no? Un proceso de capacitación en derechos humanos, derechos políticos, gubernamentalidad con paridad de género. Y entonces fue un proceso de capacitación largo y me parece que muy, muy, muy interesante. Y esto no quiere decir que este proceso político haya sido muy sencillo. Han tenido estas 140 mujeres que afrontar distintos problemas, desde unos que tenían que ver con la falta de conocimiento de qué significaba el cargo, cuáles son sus responsabilidades, otros que tenían que ver con enfrentar la resistencia de muchos actores políticos a que estuvieran tantas mujeres en los cargos, especialmente el sector mestizo, que se oponía abiertamente a estar dirigidos por mujeres indígenas. De tal suerte que, digamos, hay cambios muy importantes hasta en la propia autopercepción de las mujeres indígenas. Ellas se llaman como gobiernas. ¿Qué implica gobernar? ¿Qué implica esta responsabilidad? Es un gobierno que se dedicó a hacer obras en cada uno de los municipios y comunidades y esto ha sido muy positivo. Entonces, afortunadamente, acaban de volver a elegir nuevamente a sus representantes por el sistema de sistemas normativos, aunque el sector mestizo había impugnado y deseaba que no se repitiera el sistema, no, pues nueva, quien decide es la asamblea comunitaria. Por eso mi insistencia en reconocer y respetar los acuerdos internos,
Me parece que un proceso como este que emerge desde las bases, desde las discusiones colectivas, locales, es muy valioso. Se decidió cuál era la mejor forma de gobierno. Es inédito tener 3 coordinadores en lugar de un presidente municipal. Me parece que estos casos se van a repetir. Hay varios municipios en Guerrero demandando también su derecho a autogobernarse. Entonces, y estos nuevos diseños gubernamentales con paridad de género son relevantes. Otro caso que digo en 2 segundos es el de Chiapas, porque es profundamente complicado. Es el ejemplo más claro de la violencia de género y la utilización de las mujeres. Ustedes recordarán que justo en el periodo pasado, el 2017-18, después de que ganaron muchas mujeres distintos espacios, 67 renunciaron inmediatamente de haber triunfado. Y estoy hablando de diputadas, presidentas municipales y síndicas. Aquí es muy clara la manipulación de los partidos políticos, el uso de las mujeres solo para cumplir la cuota. Realmente es uno de los casos más lamentables. Justamente en el caso de Crescencia, ¿no? Su distrito estaba representado por un no indígena y que usurpó la identidad indígena. De 5 distritos indígenas en Chiapas, 3 fueron usurpados. Entonces tenemos problemas muy graves. O sea, la paridad de género no baja de manera natural. Para los partidos políticos ha sido también una arena en donde han buscado la forma de burlar las cuotas de paridad de género. Estamos ante un problema muy serio y el principal problema que tenemos ahora es justo el de los partidos políticos. Entonces habría que buscar otras alternativas para que la representación indígena no tenga que pasar por los partidos y no sean víctimas de usurpación, de manipulación y de violencia política, por supuesto. Muchas gracias. Gracias, doctora Valladares. Sin duda, todos estos precedentes no los podemos olvidar. Tenemos que estar investigando más. Existen más criterios donde se ha avanzado hacia eso que usted mencionaba, porque a través del sistema de partidos, si eso no forma parte de los usos y costumbres de las comunidades indígenas. Pues a continuación, escucharemos a la maestra Arely Celeste para que nos conteste esta pregunta. Muchas gracias. Pues justamente coincidiendo con este último punto, el aspecto desde el sistema de partidos, estas cuotas, esta política de paridad en todo, implicó para los partidos políticos un cambio, un moverles el piso, a pesar de que en la pantalla trataban de mostrar que estaban en pro de la igualdad y la equidad, romper desde dentro las estructuras de poder que se venían manejando al interior de los partidos, no es un asunto ya ganado. Hay muchos retos aún por delante. Y como ha ocurrido y se muestran estos ejemplos, se continúa utilizando pues, a las mujeres para cubrir cuotas, así como también el aspecto de los indígenas o las personas indígenas en general, para cubrir cuotas, a partir de estas medidas afirmativas que se han impulsado, para que las mujeres participen, para que las personas indígenas estén ahí en los cargos de representación, pero los partidos políticos continúan buscando la manera de evadir estos impulsos legislativos. ¿Qué se requeriría por este lado? Pues sin duda que la autoridad electoral sea mucho más específica, mucho más estricta en la revisión de las candidaturas que se presentan, por un lado, pero por otro lado también voltear a ver a las comunidades, hablar con las comunidades, ver si realmente se sienten representadas por las personas que de pronto son impuestas por los partidos políticos. Y es que aquí hay ese tema por romper esa brecha, no forzosamente que sea el sistema de partidos el único mecanismo de acceso a los cargos de representación. Se ha impulsado, sí, desde el aspecto municipal, pero insisto, falta mucho camino aún por andar en ese sentido. Y que esté monopolizado el acceso a los cargos de representación en partidos políticos rompe con el sistema democrático de la democracia participativa que se ha venido impulsando, estos grandes avances legislativos que ha tenido nuestro país, pues se trata de hacerlo efectivo. Y para hacerlo efectivo, pues bueno, hay que continuar en la lucha, que sean las mujeres las que alcen la voz, que participen, pero que la autoridad electoral y todas aquellas personas involucradas
sean mucho más estrictas en la revisión de estos casos. No son asuntos sencillos, se presentan múltiples retos en cada caso que se analiza. Como se ha dicho, en el aspecto específico de usurpar los cargos, otro de ellos, algunas comunidades ven esto como una imposición, así como los partidos políticos lo vieron en su momento como imposición. Algunas de las críticas que se han dado son que, bueno, el hecho de que haya una mujer es ahora otro aspecto de la discriminación. Lamentablemente, esta idea continúa vigente en nuestra sociedad. Por ahí hay, incluso memes que se han desarrollado, ¿no? De cómo el hombre ahora se siente discriminado por las políticas a favor de las mujeres que se están desarrollando. Bueno, va de esto, como mencionaba en la intervención anterior, de romper con aspectos estructurales de las violencias, del machismo, que sin duda están presentes en nuestra sociedad en general. Y asimismo, en cuanto a estas resistencias que se presentan, pues mucho va de la sensibilización y capacitación que debe llevarse al seno de las comunidades a partir de los procesos organizativos que se han llevado desde organizaciones de la sociedad civil, desde las mujeres y, por supuesto, al interior de los partidos, en donde encontramos grupos de avanzada, mujeres que han ido sin duda trabajando en esto y pues han logrado importantes avances y que ahora están en los espacios de poder o han estado a lo largo del tiempo justamente ayudando para ir rompiendo estas brechas. Me parece también importantísimo que para al interior de las comunidades, este tema del principio de paridad no se ha visto como una imposición, porque eso es lo que finalmente ha resultado. Si bien, y volvemos al tema de la libre determinación y el autogobierno, no es una imposición, es efectivamente el respeto pleno a los derechos humanos en igualdad de condiciones para hombres y mujeres. Y un aspecto que ahora hay que retomar es que la mujer en la sociedad tiene esta labor creadora, esta labor organizativa, esta labor de vida, que sin duda es valorada en muchos otros contextos. ¿Qué mejor que valorarlo y que la mujer se sienta realmente empoderada desde esa perspectiva para poder asumir plenamente estos espacios de representación y que esta paridad sea efectiva, no quede únicamente como una, digamos, una pantalla o una imposición, sino que sea efectiva? De ello va desde el contexto mismo de las propias mujeres. Muchas gracias. Gracias a usted, maestra, por estas grandes aportaciones. Escucharemos la opinión de la maestra Anabel López Sánchez. Muchas gracias. Coincido plenamente con Laura y con Areli en el sentido de que los partidos políticos en el sistema de partidos políticos al que me refería al principio, en realidad son instituciones que siguen no solo excluyendo a las mujeres indígenas, sino violentando a través de esta práctica de usurpación de identidades y de simulación en el ejercicio del cargo cuando las mujeres logran llegar. Quiero referirme básicamente a los sistemas normativos indígenas en esta forma de organización reconocida que es a nivel municipal. En Oaxaca ha habido un impacto considerable. Yo soy oaxaqueña y tengo muchos años dando seguimiento a sistemas normativos indígenas, incluso desde su reconocimiento formal en 1995. Tenemos 417 municipios que se rigen por partidos políticos y con el avance legislativo que ha habido en relación a derechos políticos de los pueblos y comunidades indígenas a la par de los derechos políticos de las mujeres, en realidad ha habido cambios muy importantes que a mí me gusta decirlos en número para hacer referencia a la implicación que ha tenido la paridad. En Oaxaca, en la elección última, que es donde se renovaron los 417, que fue en el año pasado, más de 1.500 mujeres asumieron cargos en los municipios. 137 cabildos de estos 417 son cabildos que se integraron de manera paritaria. 20 mujeres fueron electas presidentas municipales y 29 fueron electas suplentes. 34 mujeres fueron electas síndicas y 34 suplentes. 825 fueron electas regidoras y 629 suplentes. Es importante decir que en la mayoría
de los municipios de Oaxaca, las suplencias tienen un trabajo activo en el ayuntamiento. No es como en el sistema de partidos, que es suplente y entra en funciones solo si el propietario falta. Aquí las suplencias también tienen un papel activo en la toma de decisiones. Eso es muy, muy importante, numéricamente hablando. No es suficiente, pero es importante. Y decirles que en los otros casos, qué bueno que Laura ha detallado el caso de Ayutla. Efectivamente, Ayutla integró este consejo y hay mujeres ahí. En el caso de Oxxuc, que optó en su sistema normativo por mantener la figura de ayuntamiento, es un ayuntamiento paritario. Es un ayuntamiento integrado de forma paritaria, el síndico, el presidente, la síndica y así sucesivamente. Pero además, también acordaron en asamblea que la administración, el equipo de apoyo administrativo del municipio, también fuera integrado de manera paritaria. Es importante destacar que en Michoacán, donde está reconocida esta forma de gobierno, este cuarto nivel de gobierno que es la comunidad para el acceso a los recursos públicos, cada vez hay más mujeres como representantes de las figuras colectivas de toma de decisiones que son los consejos. Entonces, sí, la paridad ha sido muy útil para que haya un avance numérico y yo creo que también cualitativo de la participación de las mujeres en los sistemas normativos. Pero bueno, no todo es fiesta. Como tampoco todo es fiesta en el caso de los sistemas de los partidos políticos, algunas otras implicaciones que ha tenido es la simulación. Es decir, muchos de estos casos, las mujeres aparecen de manera formal en los documentos, en los registros, pero en la práctica, quien desempeña el cargo o quien toma las decisiones o quien va a las asambleas, por decirlo de alguna manera, son los hombres. Y esto tiene que ver con formas de organización, pero también con formas de exclusión de las mujeres. Y entonces la simulación, y no estoy generalizando, estoy hablando de casos específicos en donde la simulación es una implicación. Quiero contar una anécdota. En una reunión en la Sierra Norte de Oaxaca con mujeres que habían sido recién electas, llegó una regidora de Hacienda y le pregunté, bueno, ¿cómo fue que la asamblea de tu comunidad te nombró regidora de Hacienda? Y me dice, no, a mí no me nombró la asamblea, nombraron a mi marido. Y pues como había que cumplir con la paridad, a mí me registraron. Esa es una forma de simulación. Y llevo a la otra implicación que tiene esta paridad, que efectivamente muchas veces, en el caso de sistemas normativos, no respeta las formas de organización, que es la sobrecarga en las mujeres. La forma de organización de los sistemas normativos indígenas, históricamente ha sido pues recaída en los hombres, porque pues ellos son los que tienen mayor posibilidad de viajar, de salir, de hacer la gestión, de cuidar la brecha del terreno, de ir a la asamblea a deshoras, como dicen las señoras. Y cuando en este ejercicio de la paridad desde la perspectiva occidental se mete a las mujeres que no tienen las condiciones efectivas para desempeñar un cargo, eso se vuelve una carga. Y muchas nos han dicho, oigan, ustedes no saben lo que para nosotras es, además de cuidar a los hijos, de hacer la comida, de no sé qué, de todo esto, tener que ir al cabildo en la noche, ¿no? Entonces, eso también es una implicación que tenemos que reflexionar juntas, porque hasta que no tengamos en realidad distribuidas las actividades de cuidado, esto va a implicar más trabajo para las mujeres. Y otra implicación, y con esto termino, es que se han ido creando espacios que no existían solo para cumplir con la paridad, ¿no? La regiduría es muy, me da risa, no sé si me da risa o me da coraje, pero decían las compañeras mixtecas, bueno, en mi pueblo crearon la regiduría de panteones, ¿no? Y en la regiduría de panteones pusieron a las mujeres. Tenemos mucho por hacer en estas implicaciones.
Muchísimas gracias, maestra. Sin duda, la simulación es un gran lastre por el que tenemos que seguir luchando y creando nuevos lineamientos. Escuchemos ahora la respuesta de Crescencia Díaz. Adelante. Bueno, el principio de paridad ha avanzado muy poco desde mi punto de vista en Chiapas, ¿no? Quiero enfocarme más en el caso de las acciones afirmativas, en el caso de los que corresponden a los pueblos indígenas, porque es lo que es el proceso que yo viví, y pues yo creo que esto nos sirve también, de esta experiencia que yo obtuve, nos sirve también a nosotras como mujeres que estamos en esta lucha, ¿no? Nos damos cuenta que ahorita en la Cámara se supone que debería de haber una cantidad de mujeres indígenas u hombres indígenas con la paridad, pues debería de haber una equidad, ¿no? Pues nos damos cuenta que no todos los que están en la Cámara no nos representan a nosotros como pueblos indígenas, porque llegaron con documentos apócrifos que lo obtuvieron, no sé, a base de amiguismo, de nepotismo o por el simple hecho de tener el poder, ¿no? Y pues muy claramente vuelvo a mencionar y vuelvo a participar en el proceso 2020-2021 y pues nuevamente tuvimos que llegar a tribunales para impugnar esos derechos que nos correspondían a nosotros como pueblos indígenas. Nos habían usurpado ese espacio ya en el 2018, en esas elecciones, y nos vuelven a hacer lo mismo en esas elecciones del 2021. Nos preguntamos muchas veces, ¿qué necesidad tendríamos nosotros como pueblos indígenas, o en mi caso, de tener que llegar a tribunales para exigir un derecho que ya está? Pero pues lamentablemente tuvimos que llegar a ese proceso, ¿no? Y pues llegamos a escuchar de parte de los magistrados justificantes que para nosotros no tenía ningún sentido el decir que por haber sido diputada a los 3 años ya obtenía su vínculo comunitario. Para nosotros eso no justifica que haya sido, porque era su obligación, que esos 3 años es obligación de cualquier funcionario tener que caminar o visitar las comunidades, pero no por eso te le daba el derecho de tener un vínculo comunitario para hacerse pasar por indígena, por ejemplo, ¿no? Y en mi caso, pues no prosperó en la sala regional de Jalapa. Tuvimos que llegar a la sala superior. Entregamos un documento, el amigo de la corte, el amicus curri, llevamos pruebas, documentos donde teníamos prácticamente todas las evidencias para demostrar que esa candidatura era usurpada por una persona que no era indígena. Y pues lo más lamentable es que la violencia también política también es... fue de otra compañera mujer, fue lo más lamentable, ¿no? Que entre nosotras tuviéramos que tener ahí o quizás esta persona lo vio más como que pues yo tengo el poder o yo tengo más el amiguismo, el nepotismo, yo creo que ya conocen el tema, ¿no? Y pues desafortunadamente no prosperó. Recibí violencia de parte del mismo presidente de mi partido, del mismo presidente estatal de mi partido, y pues ni se diga aquí, ¿no?, en el distrito. Entonces, estamos muy lejos hasta ahora de cumplir con esas acciones afirmativas, por lo menos en Chiapas. Ya lo mencionaba, creo, la doctora Laura, que de 5 distritos que correspondían a los pueblos indígenas, solo 2, uno que es el compañero de Ocosingo, el distrito 3, y la de la compañera de Bochil, que sé que son sus padres, son indígenas, ella ya no habla ninguna lengua materna. Y pues argumentando esto, ¿no?, de por qué necesitábamos a alguien que nos representara en la Cámara, porque en el distrito tenemos una población muy alta de población indígena, un 74.19%,
según el INE, hasta el 2018. Entonces, por eso es que luchábamos porque realmente fuéramos representados, sino que fuera una simulación a esta acción afirmativa. Es lamentable porque, pues, también lo decimos, lo dije hace rato, se supone que los partidos políticos les dieron esa confianza de actuar por buena fe, pues sabemos que pues ellos no actúan por nada por buena fe, y pues esos son los resultados, que hasta ahorita pues seguimos en la lucha y nos mantenemos aquí, y estos espacios son los que necesitamos para dar a conocer cuáles son nuestros derechos, qué es lo que necesitamos para que en el 2024 pueda ser diferente, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Crescencia. A partir de estas experiencias, pues queda constancia de que se tiene que ir evolucionando conforme o respecto al sistema de partidos y estas nuevas acciones. Aquí llegamos ahora a la tercera ronda con la pregunta: ¿qué panorama les espera a mujeres indígenas en cargos de elección a corto y mediano plazo? Comencemos pues con la doctora Laura Valladares. Muchas gracias. Bueno, ¿qué panorama les espera a las mujeres? Bueno, me parece que las cifras nos muestran, las cifras históricas de los últimos procesos electorales, que habrá ciertamente un mayor número de mujeres indígenas en cargos de representación, igual de mujeres no indígenas. Sin embargo, continuarán enfrentando múltiples problemas. Uno tiene que ver justamente con la violencia que sufren las mujeres que ya están en cargos, ¿no? Se ha documentado ampliamente para el caso de Oaxaca, especialmente lo que tiene que vivir una mujer que es representante, ¿no? Descalificaciones, estigmatizaciones, violencia física incluso. Entonces, me parece que necesitamos cambios de una envergadura enorme. Unos que tienen que ver, que pocas veces se señala, porque decimos, sí, hay cambios estructurales, hay que afinar la norma. La norma es importante, sin embargo, la norma no cambia realidades. No va por ahí. Digamos, sí hay una necesidad de afinar la norma. El caso más claro son los distritos indígenas. Es una norma hecha para los partidos políticos. No es una norma que brinde derechos a los pueblos indígenas. No representa las necesidades o no se ven reflejadas las demandas o las formas de elección de los propios pueblos indígenas. O sea, habrá que afinar la norma, habrá que escuchar a los pueblos indígenas, habrá que diseñar nuevas estrategias, pero eso es en el caso de los distritos, aquí estamos con usos y costumbres. Me parece que también se requiere, sin duda alguna, cambios culturales profundos, la creación de una cultura donde la diversidad de género y la interculturalidad vayan sentando sus raíces en pueblos y comunidades. Y esos son procesos que se crean en las propias comunidades, que no pueden ser impuestos, insisto, desde el exterior. Tenemos que desnaturalizar la violencia, ¿no? Ya han hecho un papel muy importante las mujeres diciendo, estas prácticas culturales no nos gustan. Pertenecemos a esta cultura, estamos identificadas, sin embargo, esto no es un uso y costumbre, y si es considerado uso y costumbre, no estamos de acuerdo con él y se están pidiendo cambios. La práctica hace los cambios, no la norma, de tal suerte que estos nuevos cambios que se viven en las comunidades, creo que van a ir echando raíces poco a poco. La otra cuestión es también cambiar la forma de ejercer la política. La política es profundamente masculina. La forma de negociar, la forma de trabajar, la forma de tomar acuerdos es profundamente masculina. Los mejores acuerdos, se dice en política, se toman en un bar con una copa, ¿no? Entonces, bueno, pues eso deja fuera a muchas mujeres. No puedes ir a tomar una copa a las 11 de la noche para llegar a acuerdos, ¿no? Es decir, hay muchas prácticas masculinizadas del ejercicio de la política que son necesarias modificar para que las mujeres puedan ejercer los cargos de una manera mucho menos complicada que lo que está haciendo ahora mismo, ¿no? También nos hace falta reconocer que las mujeres son actoras políticas y no se trata solo de educación. Fíjense, es otra expresión de las desigualdades, ¿no? A un hombre no se le pide en una comunidad y en muchos municipios que tenga una formación académica. Para las mujeres se les exige.
que tengan conocimientos y que sepan de muchas materias, ¿no? Entonces también el piso no es parejo en ese sentido, ¿no? La otra cosa que en términos generales sí podría decir es que se mantiene la subrepresentación femenina, pues. Tenemos un avance en la paridad de las candidaturas, pero eso hasta hoy en día no se ha traducido en paridad de género. Solo voy a compartir no tengo permiso de compartir, quería compartir una tabla donde se señalaba rápidamente cómo está la composición de presidentas municipales en México. Lo digo verbalmente sin el cuadrito decía por estados, pero leo lo general. Hasta antes de 2021 había como presidentes municipales 1,444 hombres y 535 mujeres. Esto hace el 35% de mujeres en cargos municipales, y esa cantidad del 35% se mantiene para estas, ya contabilizando las últimas elecciones. Si hay un cambio significativo, sí. Hasta hace más de unas dos décadas se mantenía la presencia de mujeres en presencias municipales en el 3.4% y se mantuvo por varias décadas. O sea, sí ha habido un incremento del acceso de las mujeres, pero las condiciones para este ejercicio aún son muy adversas. En los sistemas de usos y costumbres también se ha elevado, pero es muy pequeñito. En el caso de Oaxaca, que acabamos de ver, 20 presidentas municipales, 20 de 520 municipios. ¿Cuánto es eso? 3.8%. Ahí se mantendría una cifra todavía pues muy baja, ¿no? Entonces, me parece que tenemos grandes retos, los pueblos tienen grandes retos, tenemos grandes retos como nación para crear una cultura de la tolerancia, la equidad y libre de violencia. El costo de ejercer un cargo político en este país es inmenso. Va desde que te cueste la vida hasta la estigmatización o tener lo que se ha señalado aquí, 3 o 4 jornadas de trabajo. Sin embargo, sí tenemos que reconocer que la normatividad electoral ha tenido un papel importante para modificar estos escenarios de desigualdad. Muchas gracias. Gracias a usted. Es importante analizar los porqués han descendido estas cifras de mujeres presidentas municipales, cómo sí se ha logrado la llegada de forma paritaria en los congresos locales, en el Congreso Federal, pero ¿qué está pasando en los ayuntamientos? Escucharemos ahora la contestación de la maestra Arely Celeste Fonseca. Muchas gracias. Y coincidiendo plenamente con lo ya señalado por la doctora Laura, los retos son mayores, la legislación sin duda ha avanzado y esto ha permitido que los espacios se abran o al menos que se sienten las bases para que en la sociedad se genere este cambio profundo y se empiece a ver a las mujeres como actores políticos dignos de poder ocupar esos espacios de representación. Sin embargo, el aspecto de las violencias me parece que es uno de los retos mayores que tenemos como sociedad en general. Vemos cifras de todo tipo para poder ejercer los cargos o para poder acceder a los espacios de representación. Las violencias, particularmente contra las mujeres, pero en términos generales, ese me parece que es un fenómeno que está impactando de manera profunda nuestro sistema político y que debe ser atendido pues, de una manera múltiple desde diversas aristas. Ya para las mujeres que están en los cargos de representación o para todas aquellas que pretenden llegar a representar, pues es ahí donde se presentan una gran cantidad de retos. ¿Qué panorama hay? Bueno, pues empezar a eliminar esas brechas ya como se ha venido haciendo, desde el alzar la voz, organizarse, finalmente empoderar a la mujer ya desde un ámbito personal y después en la familia y después en lo comunitario, pues los retos son mayores, ¿no? Yo soy madre y a pesar de que podría decir, bueno, pues puedo asumir una gran cantidad de funciones, sin duda los retos son mayores por la gran carga que tenemos al interior de los hogares y luego en la sociedad y en las familias. Y bueno, finalmente esto es uno de los principales retos.
Sin embargo, insisto, el empoderamiento es necesario. Esto va de la mano con la independencia económica de las mujeres, con el tener también otra cuestión en cuanto a espacios productivos, en cuanto a igualdad de oportunidades, acceso a el ejercicio de todos los derechos. Como lo decía la doctora Anabel en un inicio, para poder garantizar los derechos político-electorales hay que tener garantizados todos los demás derechos. Y entonces ese es el panorama. Vamos a voltear a ver esto como desde una visión mucho más completa para que podamos avanzar en romper todas estas barreras que se han venido imponiendo hacia las mujeres. Y sin duda la normatividad ha ayudado en ello. Estas acciones afirmativas que se han venido impulsando han sido contundentes para que se sienten las bases y avanzar en ello. La realidad viene, por supuesto, en el acontecer cotidiano, desde el seno de las comunidades, desde la academia también, estar presentando propuestas, opiniones, críticas, para que casos específicos que se van presentando sean como una punta de lanza para abrir espacios de oportunidad hacia muchas otras mujeres en diversos espacios. Particularmente en los espacios educativos, que es en donde tengo la oportunidad de incidir, me da gusto ver que cada vez más son mujeres las que alzan la voz y tienen el interés de participar ya allá en el seno de sus comunidades o están en pie de lucha contra una gran cantidad de injusticias que están aconteciendo. Entonces, por supuesto que el panorama, yo quisiera dar un mensaje optimista y decir que esperamos que este panorama sea mucho mejor para todas y todos como mexicanos y mexicanas, como sociedad, pues el contribuir y voltear a ver a las mujeres para que abonen en una sociedad mucho más igualitaria, por supuesto que nos hará a todos poder gozar plenamente de mejores y de una mejor manera los derechos humanos para todas y todos. Sin embargo, insisto y coincido en que el aspecto de la violencia o incluso esta situación de pandemia de la cual espero que ya pronto estemos por salir, pues implicará nuevos retos que hay que analizar, que hay que voltear a ver y por lo tanto presentar también propuestas para las comunidades, para las mujeres y bueno, pues insisto, para toda nuestra sociedad. Este sería mi comentario final. Muchas gracias a todas y todos. Gracias a usted, maestra, desde luego, buscar estos espacios productivos para buscar la igualdad entre los géneros. Escucharemos ahora la respuesta de la maestra Anabel Sánchez al respecto. Muchas gracias. Pues bueno, ¿qué panorama les espera a las mujeres indígenas en cargos de elección en corto y mediano plazo? Primero, yo creo que cada vez seremos más, serán más mujeres indígenas en cargos de elección. Ese es un panorama alentador y ya estando en el cargo es muy, creo que va a ser necesario o es necesario que las mujeres indígenas, más bien va a ser obligatorio para ellas, que las van a ir adquiriendo herramientas para poder ejercer el servicio. En sistemas normativos es servicio, no es un cargo, no es ejercicio de poder. Es un servicio comunitario y ellas están acostumbradas a hacer servicio comunitario en el kinder, en la iglesia, en la escuela, en la clínica, y van a tener en el ejercicio del cargo desde los municipios o las comunidades la posibilidad de aprender de otros espacios y de aportar su experiencia y su sabiduría en estos espacios de participación. Yo creo que más mujeres indígenas van a ir feminizando el servicio de estos espacios que tanta falta le hacen. Ese es un panorama que a mí me da, la verdad, mucha esperanza, me emociona. Nada más también me suelo poner ejemplos, suelo hablar en las palabras de las mujeres porque son realmente sabias. Una presidenta municipal, platicando con ella, decía que cada vez que llegaban, justo ahora que ya ven que se pagan los programas sociales, se entregan los programas sociales, nadie, ni un hombre, se había puesto a pensar que cuando las personas adultas mayores van a esperar a que se les entregue su transferencia, su pensión alimenticia, tenían que estar ahí horas esperando. Ella
cada vez que van a pagar se organiza, hacen tamales, preparan atole, café, agua, y para cuidar a estas personas. Van a llevar esta mirada de la protección y el cuidado a esos espacios que son tan importantes. Eso es importante destacarlo. Sin duda, a muchas, muchas van a tener también que enfrentarse con este panorama de la violencia que ya refería quienes hablaron antes que yo. Una cosa que va a pasar y que no es exclusiva de sistemas normativos indígenas. Es una condición que enfrentamos las mujeres en general. Y pues seguramente va a haber cacicazgos que se van a oponer al avance y a la participación de las mujeres, y ellas van a tener que enfrentarlo, pero tienen herramientas y han ido haciendo redes. La presidenta municipal de Quiatoni, por cierto, un municipio tremendamente estricto en su sistema de cargos, finalmente logró modificar su sistema y que una mujer encabezara sea la presidenta municipal. El cacicazgo comunitario, o sea, no podemos hablar de paraísos tampoco cuando hablamos de sistemas políticos, también son sistemas políticos, y en todos los sistemas políticos hay competencia, hay riñas, hay, eso es normal, y ella ha ido articulando reglas, y en este intento de violencia política lo que hizo fue hablar con sus compañeras, con otras, y ese es un panorama, se van a ir encontrando con otras, van a ir haciendo alianzas, van a ir tejiendo para poder caminar. Y ese panorama de la violencia política también las va a llevar a generar articulaciones y redes con otras mujeres. Y yo creo que un panorama, algo que también les espera a las mujeres en los cargos, es que van a tener la oportunidad de poder hacer un servicio desde su mirada, desde su perspectiva, desde su corazón. Entonces, yo creo que es muy importante que cada vez haya más mujeres en estos espacios de representación y que van a poder aportar y fortalecer los sistemas normativos indígenas. La presencia, yo lo digo desde mi lugar, de mujer oaxaqueña con derechos colectivos en una comunidad, la participación de las mujeres no vulnera los derechos colectivos, fortalece los derechos colectivos, entonces también los sistemas normativos indígenas se verán fortalecidos con más mujeres. Gracias. Sin duda, tener en cuenta esta nueva mirada, esta nueva perspectiva y dejar de masculinizar la actividad política de las mujeres. A continuación escucharemos a Crescencia Díaz, a ver, ¿qué perspectiva tiene ella? Bueno, la pregunta de qué panorama nos espera a las mujeres indígenas a corto y mediano plazo, pues que se haga efectivo el principio de paridad constitucional y que se respeten verdaderamente los derechos de las mujeres. Y pues que no solo nos busquen para votar, que también tengamos el derecho de ser, podamos tener el derecho de ser votadas, ¿no? Pero ¿cómo se va a dar esto? A través de la corresponsabilidad de los partidos políticos, pues son los que más han violentado nuestros derechos como pueblos indígenas, el Instituto Nacional Electoral, los tribunales electorales, porque pareciera ser que las instituciones están en contra de nosotros. Lo digo porque así me sentí yo en este proceso. Me voy para Jalapa, pues nomás no, y pues me voy para la sala superior tampoco, y pues llegaron a decirme aquí, me mandaron un mensajito acá los del INE estatal, alguien por ahí que me pasó la información, ¿no? Pues que ya ni le mueva, porque pues ya eso ya está, ya es un hecho de que va fulanita, entonces mejor quédate quieta y no digas nada. Entonces esas son de verdad las preocupaciones que tenemos los pueblos indígenas y sobre todo los que queremos representar a nuestro distrito, a las comunidades, a los municipios, en los diferentes espacios públicos, ¿no? Desde mi punto de vista, para este 2024, las acciones afirmativas,
ojalá pudiéramos avanzar y nos fuera mejor que en estas dos elecciones anteriores, pero si no se escuchan nuestras voces, yo creo que no vamos a avanzar mucho, porque lamentablemente las personas que ya están ocupando estos espacios ahorita y que llegaron con una autoadscripción calificada que ni siquiera es válida y no fueron castigados, entonces pueden volver a hacerlo. Entonces tendríamos que buscar otra estrategia, otra implementación para que nuestros derechos de verdad y esas acciones afirmativas sean una realidad para los distritos que corresponden. Y pues yo creo que no me queda más que agradecerles a todas las compañeras que me he encontrado en el camino y que tienen el mismo sentir y la misma lucha. Yo creo que llevamos en el corazón y en el alma ese cariño y ese amor a nuestras comunidades, hacia nuestra cultura. Desafortunadamente nuestra identidad está siendo suprimida y pues eso es lo que tenemos que reivindicar. Va a costar mucho y nos ha costado mucho, pero yo creo que con la compañía, el acompañamiento de ustedes como instituto, el Instituto Nacional Electoral y la UNAM, que se ha, de verdad, han estado muy activos. He tenido la oportunidad de compartir espacio con la maestra Areli Fonseca, que ella ha sido maestra en otros foros que hemos participado. He aprendido mucho de todas ellas, de la maestra Anabel, la maestra Laura, que acabo de escuchar también. Y créanme que voy aprendiendo día con día, y pues yo creo que lo importante es tener las ganas de seguir luchando, de seguir buscando, de seguir concientizando a más compañeras mujeres, porque eso es lo que hace falta. Desafortunadamente en las comunidades no todos tienen el acceso a esta información sobre nuestros derechos, entonces nos hace falta llegar a ellas. ¿Y de qué manera? Pues concientizando hasta donde podamos alcanzar. Y pues también pediría, ¿no?, que de verdad que los tribunales tomen en cuenta que nuestra lucha es legítima, y aparte de legítima, que de verdad deberían de conocer la cosmovisión de los pueblos para que ellos puedan tomar decisiones también y puedan dar una sentencia a favor o en contra de alguna impugnación o de algún juicio, ¿no? Pues es mi participación por el día de hoy y les agradezco muchísimo, fue un gusto compartir este espacio con ustedes. Gracias, Crescencia. Es indudable los grandes esfuerzos que desde las instituciones se realizan para poder garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y sobre todo de las mujeres. Y por esto este abrir este conversatorio por parte del INE y la Facultad de Derecho resulta de gran relevancia. Hemos terminado así con la tercera ronda, con las tres preguntas detonadoras. Y bueno, tenemos algunas preguntas en las redes sociales que yo me voy a permitir leer algunos de los comentarios y algunas de las preguntas para que de esta forma, al escucharlas, me señalen quién quiere dar contestación. Si todas quieren contestar algo al respecto, o una o dos, adelante. Primeramente, respecto a la página y a maestros, docentes, alumnas y alumnos de la Facultad de Derecho de la UNAM, han estado bastante participativos: Cintia Jiménez, José Antonio Carreras Palacios, Jerry MB, John Islas, todos ellos están pendientes y están congratulados con los temas que aquí se están exponiendo. Juan Ortiz, María del Refugio Torres Reyes, ellas mandan saludos y ellas piden, felicitan a INE y a la Facultad de Derecho. Elizabeth León comenta: permítanme compartir el caso de una joven hidalguense que fue invitada por un empresario que quiere realizar actividad política para ocupar una regiduría. La joven preguntó en qué consistía el trabajo, a lo que el empresario contestó: no tienes que hacer nada, únicamente levantar la mano y en un año tú renuncias y me dejas el espacio. Adri Selly dice: tiene toda la razón, estas elecciones 2021 volvieron a insultarnos. Conozco gente que se hacen pasar por indígenas mazahuas, es por eso que es necesario que se reconozcan nuestros derechos.
Por otro lado, y tengo otra pregunta, dice, de acuerdo con las reflexiones, entonces, ¿el principal obstáculo para una participación y goce de derechos plenos de la participación de las mujeres indígenas son los sistemas de autogobierno y sistemas normativos de los pueblos y comunidades indígenas, los cuales privan en su mayoría de los derechos humanos a las mujeres? ¿Cuál sería el reto inmediato de nuestro sistema de representación actual que habría que resolver para que se garantice una participación efectiva de las mujeres indígenas en los espacios de elección y no solo un requisito de cuota a cumplir? A ver, así ahora abierto, ya no necesitamos seguir el orden que veníamos llevando. Quien levante la mano para que tenga el uso de la voz. Adelante, maestra Arely. Gracias. Como primer punto, no podemos generalizar, no todos los sistemas normativos internos son el impedimento para el ejercicio pleno de los derechos. Muchos de ellos, por el contrario, hay que voltear a verlos y aprender para lograr ejercer y proteger de mejor manera muchos otros derechos. Yo destaco, por ejemplo, aspectos como la mediación, que nuestro sistema jurídico ha retomado de manera muy reciente y es como de las innovaciones. Bueno, la mediación al seno de los pueblos y comunidades indígenas tiene una larga data y excelentes resultados. Entonces, no, en primera instancia, no generalicemos, no todos los casos. Hay algunos en donde las mujeres, por el contrario, desde tiempo inmemorial han ejercido cargos de representación, están empoderadas, son diversas las visiones. Eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo, bien, para todos aquellos casos donde efectivamente son los sistemas normativos internos el impedimento, pues se trata de trabajar al interior de ellos desde la raíz misma, hacer ver que el hecho de que una mujer tome o ocupe un espacio de representación, de poder, asuma esto, no es una innovación, realmente siempre lo han hecho, siempre lo hemos hecho. Siempre hemos asumido esta labor de cuidado, esta labor de educación, etcétera. Entonces, el abrir estos otros espacios para que se hable a nombre de la comunidad, a nombre de la colectividad, pues sin duda puede traer grandes beneficios, como los ejemplos que hemos escuchado a lo largo de este conversatorio. Y en cuanto a los sistemas de partidos, pues bueno, estas acciones afirmativas, que las disposiciones jurídicas, las resoluciones de los organismos electorales, sean contundentes y vayan en el acompañamiento y respeto pleno y efectivo de todos los derechos humanos, me parece que es lo que en primera instancia ayudará para que vayamos todos como sociedad transitando en un ejercicio efectivo de cumplir con el artículo primero constitucional, que es la base para todo esto. Gracias. Exactamente. ¿Alguien más que quiera participar? Sí. Desafortunadamente no se ha introyectado esta perspectiva de derechos humanos, evidentemente con perspectiva de género e interculturalidad, y es ahí donde debemos seguir incidiendo para que no sea un tema de cumplimiento de ley o cumplimiento de cuotas, sino realmente una ideología y una forma de vida más democrática. Por acá, en los comentarios que tenemos ya por la red de Facebook, vemos varios igual saludos, comentarios. Dice Adriana Morales García: una de las realidades de toda América Latina, la paridad en todos los espacios, es un tema que de manera contundente debe estar en todas las agendas públicas. Nidia Vera de la Cruz, a quien saludo: es importante cristalizar y hacer efectiva la participación de las mujeres. No debe tratarse del cumplimiento de una cuota o un requisito de partidos para participar en una elección. La consejera Dulce Merari Villalobos comparte: este conversatorio es muy importante porque visibiliza los avances y retos de la participación política de las mujeres en los sistemas normativos internos. Varios saludos para todas y cada una de ustedes. Si no hay más preguntas y si alguien más quiere hacer algún apunte, abrimos el espacio para los comentarios finales respecto a lo que hemos escuchado en este conversatorio.
comenzando con la doctora Laura Valladares, hasta por 6 minutos. Muchísimas gracias. Bueno, también, digamos, coincido con Areli. Es muy importante no señalar a los sistemas normativos indígenas o a las culturas indígenas como violadoras de derechos humanos. Ciertamente hay un problema de equidad de género, pero que es común a todo nuestro país y a todo el mundo contemporáneo, ¿no? La lucha por el acceso a los derechos de las mujeres es una lucha universal y que ha costado mucho trabajo. También tendríamos que saber que justamente los sistemas comunitarios indígenas tienen formas de organización profundamente valiosas de las que podríamos aprender el resto de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, justamente en la resolución de conflictos, donde se hace prevalecer el bien comunitario, donde se negocia, se acuerda colectivamente la resolución de distintos conflictos para volver a la paz social, a restablecer la armonía comunitaria. Desearíamos tener un sistema parecido de resolución de conflictos. Entonces, me parece que sí hay diferencias muy importantes que son importantes de seguir señalando. El ejercicio del cargo, como ya se mencionaba aquí, es justamente, se trata de cumplir una responsabilidad colectiva. Se trata de un mandato comunitario y quien está en un cargo de representación comunitario responde a eso, pues, a los intereses de esa colectividad. También mucho nos falta por tener una democracia parecida a la que se ejerce en los sistemas comunitarios, que además tienen un control extraordinario. Cuando uno de sus representantes no cumple con el cargo, tiene prácticas corruptas, simplemente en una asamblea se le da de baja, se le desconoce y se nombra a otro actor. Quisiéramos que nuestro sistema de representación pudiéramos tener esa incidencia frente a nuestros representantes. Se nombra un diputado y por más críticas y señalamientos, no hay modo de que tú lo muevas. Y no solamente va a estar 3 años, sino que ahora tiene el derecho de reelegirse por 4 años, por cuatro ocasiones, 12 años con un mismo corrupto sentado. Y es el caso justamente que se ha señalado de la usurpación de la identidad indígena. Porque la norma señala, claro, que si ya cumplió con los requisitos en la primera elección, ya no tiene que demostrar en la segunda, tercera o cuarta que es indígena. Es un absurdo. O sea, eso no debería suceder. De tal suerte que me parece que lo que nos falta como sociedad también es conocer un poco más de esta diversidad mexicana, de estas formas de gobierno, de las que tendríamos que aprender muchísimo, especialmente todo lo que tiene que ver con la justicia y el mantenimiento del orden y la armonía, ¿no? Entonces, creo que tenemos esos retos, conocer la diversidad, construir una sociedad intercultural, seguir luchando por la equidad de género, no imponer. Me parece que eso es fundamental. No se puede imponer desde arriba, desde la norma, desde los escritorios, cómo debe funcionar una sociedad indígena. Eso es absolutamente colonial e impositivo. Y los propios pueblos indígenas están negociando y cambiando actualmente. Hay que reconocerlo. Quiero poner un ejemplo rápidamente donde me parecía que era la democracia al revés impuesta a los pueblos indígenas, y es justo sobre un caso de Oaxaca, donde unos avecindados, ahora no recuerdo el municipio lamentablemente, pero unas personas que eran avecindados o avecindadas querían postularse como presidentas municipales y se los negaron. ¿Por qué? Porque dentro de la organización comunitaria los avecindados no tienen el derecho a representar una comunidad. Y se interpuso un juicio de derechos. San Sebastián Tutla. Ahí está. ¿Ah? Se pone el juicio de derechos político-electorales y entonces se señala que sí tienen derecho a participar. Fíjense qué paradoja tan grave. Entonces resulta que para los pueblos indígenas la democracia funciona al revés. Una minoría de 3 personas se impone a una asamblea comunitaria, y el costo que tiene desconocer el acuerdo de una asamblea comunitaria es
inmenso para un pueblo. Si esa es la forma, el espacio donde se toman soluciones, negarles ese derecho, desconocer su competencia, es tremendo. Por eso decía, bueno, entonces aquí la democracia es al revés. Se les exige a los pueblos indios aceptar lo que decide una minoría, sea un cacique o sea quien sea, frente a un derecho comunitario. ¿Por qué a un pueblo se le quiere imponer esta democracia inversa, ¿no? Entonces, bueno, digamos, estamos ante un problema de muchas aristas, de una enorme complejidad y de muchos retos para construir equidad. Pero no es imponiendo, es negociando, escuchando, construyendo con la mejor intención sociedades mucho más armónicas. Ciertamente la participación de las mujeres en los cargos de representación han mostrado que tienen una mayor sensibilidad, que tienen un mejor manejo de recursos, que escuchan a las partes confrontadas. O sea, hacer política desde los ojos y la experiencia de las mujeres ha demostrado ser profundamente positivo para la democracia y para la vida de los pueblos y comunidades. Pues muchas gracias, ha sido un placer estar con ustedes. Sin duda alguna, el placer ha sido nuestro de escuchar la desde su expertise. Sus conclusiones, maestra Arely Fonseca. Muchas gracias. Pues sin duda, me parece que el aspecto fundamental, como referí desde la primera intervención, esto se trata de cambios estructurales, del sistema patriarcal mismo, de generar cambios desde ahí, desde toda la cultura patriarcal que... en la cual estamos inmersos. Desde ahí es el tema de voltear a ver a la mujer como generadora de diálogo, mujer sanadora, mujer sabia, mujer en resolución de conflictos, mujer como una persona, como un actor, una actora, finalmente que tiene todas, que pueda tener plenamente el ejercicio de todos sus derechos en todos los ámbitos, en todos los aspectos, de erradicar las violencias y fundamentalmente la discriminación que se vive hacia las mujeres y particularmente las mujeres indígenas. Me parece que por ahí vienen todos los cambios que debemos incentivar y generar como sociedad desde los diversos ámbitos en los que estemos. Yo siempre sostengo, todos podemos cambiar el mundo desde donde quiera que estemos parados. Entonces, ya sea en la academia, ya sea en el servicio público, ya sea en el espacio, en la casa, en todos los espacios donde nos desarrollemos, podemos fundamentalmente generar estos cambios para erradicar este sistema patriarcal, estas violencias que nos dañan profundamente. Y por lo tanto, poder incentivar realmente la participación política de las mujeres ya a partir de la normatividad en la cual se ha avanzado y poder seguir avanzando en ella, en los casos que se van resolviendo en las instancias correspondientes y también en poder visibilizar y generar un acceso a las oportunidades para todas y todos de manera paritaria, de manera equitativa, para poder erradicar todas estas desigualdades. Me parece que esos son como los ejes principales. Esto es una cuestión estructural, esto es una cuestión que pues debemos visibilizar y una vez hecho esto, poder generar los cambios desde las diversas áreas en las que podamos incidir. Y bueno, finalmente hay grandes avances, hay que reconocerlos, hay que acompañar y dar seguimiento a quienes ya están ahí, a quienes ya están ocupando espacios de representación, sensibilizar, continuar sensibilizando en el seno de las comunidades, en el seno de los pueblos, hacer ver que esto no es una imposición, sino que el hecho de que se participe de manera paritaria, finalmente dará una mayor voz a todos aquellos que viven y vivimos en una comunidad. Así es que me parece que el pleno respeto a los derechos humanos debe ser el eje principal que rija todo esto para abonar en la construcción de este país que queremos. Muchas gracias. Sin duda alguna. Escucharemos las conclusiones de la maestra Anabel Sánchez. Bueno, yo quiero decir que generalmente cuando se habla de sistemas normativos indígenas, de pueblos y comunidades indígenas, los planteamientos que se hacen desde una perspectiva profundamente colonizante y racista, ¿no? Y eso en realidad tendríamos que cambiarlo. Y lo digo
porque cuando se habla de participación política, casi se parte del hecho de que son los sistemas normativos indígenas los que excluyen y violentan. Y no es así. Siempre, por eso insisto, en que tenemos que reconocer que estas limitaciones para el acceso a los derechos políticos de las mujeres no es una condición étnica, es una condición de las mujeres en su conjunto, y que los principales generadores de esta exclusión son los partidos políticos, que forman parte de esta conceptualización del sistema político mexicano. Entonces, reflexionemos siempre cómo planteamos las preguntas, cómo incluso organizamos los eventos de reflexión. Cuando se habla de embarazo en adolescentes, siempre, y eso a mí me da una cosa que casi me da urticaria, cuando dicen que son los pueblos indígenas que la violencia sexual, que el embarazo en adolescente, cuando la cifra, la mayor cifra de embarazo en adolescentes está concentrada en las ciudades más grandes de este país. Entonces, quitémonos, hagamos un esfuerzo por para que nuestras reflexiones no partan de este sentimiento profundamente colonizante y racista que generalmente nos caracteriza en relación con los pueblos indígenas. Y decirles, un poco como empecé, que para que las mujeres indígenas puedan ejercer sus derechos colectivos, formar parte de los derechos colectivos y ejercer sus derechos individuales de representación, es importante garantizar otros derechos. Y en eso, el Estado mexicano en su conjunto tiene mucha, mucha responsabilidad, y no es posible dejarle la carga total de eso a la comunidad indígena ni estigmatizar por esta falta de cumplimiento a la comunidad indígena, que ya bastante han hecho con sobrevivir a una política nacional de intento de exterminio primero, de asimilación después, y ahora de resistencia y de sobrevivencia, y lo han hecho muy bien. Y yo quiero cerrar diciendo que cada vez habrá más mujeres indígenas y cada vez más los sistemas normativos serán fortalecidos. Muchas gracias. Sin duda, y será responsabilidad de todas y todos, tanto instituciones como la ciudadanía, partidos políticos y todas las demás autoridades. Escucharemos ahora a Crescencia Díaz con sus comentarios finales. Pues ya como último, yo creo que el tema de los pueblos indígenas es tan complejo porque somos una diversidad que no podemos saber específicamente cómo están constituidas cada comunidad, porque pues cada una tiene su propia cosmovisión, su propia cultura, sus propias lenguas, y pues tienen mucha razón al decir, ¿no?, que no podemos generalizarlo, pero yo creo que sí podemos cambiar desde adentro, los que estamos o los que intentamos cambiar este sistema de ver esta lucha de los pueblos, que también empecemos desde la educación, creo, de la educación de los niños, sobre todo en las comunidades. Yo que trabajo en educación indígena, se hace esa lucha de concientizar también a los niños que se encuentran ahí, porque si seguimos vemos como normal la violencia de género, o que los hombres sigan siendo los que mandan hasta en el salón de clases, o sea, la formación va a seguir siendo el mismo y no vamos a cambiar esta estructura tan, tan compleja para nosotras como mujeres indígenas, ¿no? Para que podamos ser visibilizadas, tenemos que cambiar la forma de ver de trabajar en la educación también, y creo que es lo que hace falta. Y pues también pedirles a ustedes que están más al frente de las instituciones y que son de alguna manera, son los que, donde llegamos nosotros prácticamente a que escuchen nuestras voces desde las comunidades, que pues busquemos una estrategia para que podamos llevar esta información a nuestras comunidades, que nos den las herramientas a nosotros que podamos incidir y llevar esa información, porque
La verdad que es muy difícil. Alguien decía por ahí, no sé si fue hoy o el día de ayer, que si no tenemos el acceso al internet, no tenemos, hay comunidades que ni siquiera tienen energía eléctrica. Entonces, estamos muy lejos todavía de llegar a hacer ese cambio tan grande que queremos en nuestras comunidades. Pues les agradezco muchísimo este espacio. Fue un gusto compartir experiencias con ustedes y aprender también de ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti, Crescencia, por haber aceptado participar en este día. Lo más importante, como ya han coincidido cada una de las expertas, es escuchar. Escuchar desde las experiencias de cada una de las personas que tuvieron lugar a este proceso, en tu caso dos procesos electorales, y cuáles han sido las vivencias. Por eso es necesario mantener este diálogo abierto para que la participación política de las mujeres, en lugar de que se desanimen las personas, las mujeres, pues crezca, se fortalezca día con día. Voy a saludar a las personas que nos siguen también por las demás redes, a Deya Castillo, Margarita Vázquez Vázquez, a Lucy RZ, Jorge Eduardo Magaña, Adriana Morales García, Eslava Beatriz, Ernestina Ortiz, Rafael Peña, Isabel Yasmín Orueta Hernández. Isabel Yasmín llegó precisamente por una cuota indígena, es mujer joven que forma parte del Congreso del Estado de Tabasco y pues bueno, tendrá que realizar lo concerniente con esta agenda intercultural. Pues para ir cerrando este conversatorio de lujo, a hacer énfasis en los comentarios, las expresiones y en los análisis que han realizado nuestras ponentes han coincidido respecto a este derecho a la autonomía que deben tener los pueblos y comunidades indígenas, la autodeterminación. Cómo debemos escuchar la propia voz de las mujeres en comunidades, y esto se relaciona con la tesis que ha vertido aquí la maestra Anabel Sánchez, de que cómo puedo, si no tengo satisfechos las necesidades básicas, mis derechos humanos a la vida, a la salud, a la vivienda, al trabajo, cómo puedo ejercer los derechos políticos y electorales. Cuando se hacen ejercicios desde las instituciones de escucha, pero de escucha directa en los pueblos y comunidades indígenas, es un común denominador. El que te dicen, pero es que aquí lo que queremos es un centro de salud, es que nuestros hijos necesitan que ya tengan maestro porque tienen semanas sin que les den clases, es que nosotros necesitamos que exista alguna otra forma de adquirir recursos porque no tenemos más que la cosecha o algunos el tema de agropecuario con las aves, etcétera. Pero es un común denominador que existen necesidades básicas que se tienen que primeramente resolver en todas estas comunidades, y el tema de las mujeres indígenas donde también coincide que no se les convoca, que no se les toma en cuenta. La maestra Arely Fonseca, desde su experiencia como servidora pública en el Tribunal Agrario, en la materia agraria, ha dado cuenta de que se ocupa tener primeramente esta igualdad económica, y cómo las mujeres indígenas en algunos contextos, en algunas comunidades, pues no son dueñas de las tierras que ellas mismas trabajan. Hablaron acerca de cómo se ha tomado en cuenta acciones afirmativas para los ayuntamientos, pero ¿qué ha pasado en el ámbito legislativo? Y es ahí donde se ocupa que incidan más mujeres para ir pues reformando y adecuando las leyes, las normas. En algunos estados, sin duda, sí ha habido este tipo de acciones afirmativas donde han llegado mujeres a sus congresos gracias a estas acciones afirmativas. Este gran pendiente que se tiene, el reconocimiento pleno de los derechos políticos y electorales de los pueblos y comunidades indígenas, y como nos decía la maestra Anabel, que solamente 3 estados tienen este reconocimiento pleno, y en lo que deben trabajar
las demás entidades. Yo recuerdo que precisamente en Oaxaca, en el tema que trataban acerca de la masculinización de las actividades de las mujeres, en ese lugar había, todos teníamos que entrar por una puerta específica, porque la entrada principal todavía no estaba entrada, era un edificio que apenas estaba en construcción y que se iba a inaugurar todavía, sin embargo ahí se realizó el evento. Pero yo vi pasar, rauda y veloz, una patrulla de policía y habló con la persona encargada. Finalmente la dejaron pasar la patrulla de policía y vi descender a una mujer con un bastón de mando. Posteriormente me di cuenta que formaba parte del podium, de las personas que iban a intervenir, y cada una de las mujeres, eran regidoras, alguna presidenta, alguna síndica, iban dando su experiencia desde su perspectiva y cómo habían tenido que combinar su parte de su vida privada con este nuevo cargo. Cuando tocó hablar a esta mujer del bastón del mando, era una presidenta municipal, su mensaje fue demagógico. Es decir, seguía repitiendo este tipo de conductas. No habló desde su experiencia, no habló desde su vivencia, sino simple y sencillamente dio un mensaje de donde todo estaba perfectamente bien en su municipio, y no fue más allá, no profundizó. Yo entiendo que muchas mujeres así les tocó copiar algunas conductas, algunas formas de realizar la política, pero sin duda hoy en día se tiene que tener esto que han mencionado ustedes, una nueva mirada, una nueva perspectiva, y que cada vez así se vaya legitimando, no nada más entre nosotras que sabemos que las mujeres tienen este otro enfoque de protección de derechos humanos, y no nada más hacia las mujeres o hacia las mujeres indígenas, sino hacia todas las personas. Evitar a toda costa la simulación, que es el problema que hemos tenido, que se han hecho muchos avances en el análisis, por ejemplo, de la autoadscripción calificada. Sin embargo, la línea es muy delgada. La línea es muy delgada entre esta garantizar la participación política de las personas y hacer esta calificación en cada una de los registros. Y sin duda, comparto con ustedes de que los partidos políticos tendrán que reestructurar varias de las formas que actualmente llevan a cabo, desarrollan, tanto con respecto a esta autoadscripción, interiorizar realmente cuál es la esencia de que lleguen personas que realmente pertenezcan a las comunidades indígenas, pues para beneficio de la propia comunidad indígena, porque sabe las necesidades, porque ha convivido ahí, tiene la cosmovisión, y no se trata de poner una persona que parezca que es indígena y no haga realmente lo que se ocupa dentro de estos pueblos y comunidades. Lo que han mencionado, los grandes avances respecto a cómo ya en algunos pueblos y comunidades indígenas se ha podido avanzar hacia una revocación de mandato, por así decirlo, que si no estás funcionando, que si no estás realizando como debe ser tu trabajo, pues simple y sencillamente te tienes que retirar y se coloca a otras autoridades como los coordinadores que mencionaba la maestra Laura Valladares. Y como en algunos estados donde más existe, más activismo hay y más conciencia hay de la participación de los pueblos y comunidades indígenas, se ha avanzado hasta temas que en el mundo occidental, por así decirlo, no han podido cuajar, como es lo de la paridad en todo, esa conformación paritaria que se logran hacer de sus autoridades y que actualmente vemos ayuntamientos o gobiernos que todavía
no se han dado cuenta de que existe un principio constitucional que le hemos denominado paridad en todo y que eso implica las direcciones de los ayuntamientos, eso implica las secretarías de Estado y que todavía no se ha podido avanzar. El tema numérico, que si bien ya se ha avanzado bastante, las cifras ahí están, pero el tema cualitativo, todavía estas simulaciones de que entra una mujer para cumplir con la cuota, para cumplir con el registro, pero quien realmente realiza el encargo es el varón, un hombre, el esposo, el hermano. Evitar siempre la violencia política contra las mujeres. Yo quiero cerrar diciéndole a la ciudadanía, a las mujeres indígenas que nos están escuchando, que la Constitución protege aún más, la Constitución y las leyes electorales protegen aún más a las mujeres indígenas. Que si se comete un acto de esta naturaleza contra una mujer indígena, la condena o la sanción va a ser triplicada. Entonces, perdón, va a ser duplicada. Por lo que en estos momentos, justo en estos momentos, es cuando existen las mayores garantías legales en comparación de otros años para las mujeres indígenas. Y de que tenemos que ir paso a paso en el establecimiento de la paridad en los pueblos y comunidades indígenas, porque hemos visto que lamentablemente cuando se pretende hacer a rajatabla, hemos visto agresiones, incluso feminicidios, por esta imposición. Pero sin duda, paso a paso, se debe ir avanzando y para ello academia, autoridades, tribunales, instituciones, vamos a ir marcando la pauta. Yo agradezco al Instituto Nacional Electoral y a todas y cada una de ustedes por haber estado este día. Muchísimas gracias. Gracias a todas y todos. Hasta luego. Muchas gracias. Luego, muchas gracias.